La brega que me dio a mí la primera vez que escuché, que me dio a entender, la primera vez que escuché la palabra nefrólogo, nefrología, no podía entender qué tenía que ver con eso, con el riñón, el sentido de la palabra y el riñón. Después comprendí que lo que realmente no entendía era que, empecé a entender que simplemente nos desconocemos, que uno se desconoce a sí mismo, es decir, no sabe nada de lo que está hecho. Hago este comentario porque nuestro tema de conversación esta tarde es sobre los riñones y los nefrólogos, que son, y la nefrología, que es la ciencia que se encarga del tratamiento, estudio y tratamiento de los riñones. Ignoramos todo sobre nosotros mismos. Esto es Parihueleando con Vos. Bienvenidos una vez más sean todos ustedes a esta conversación del final de la tarde. Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Aquí en Villa Carlota, donde queda el canal Parque Telemedellín, está lloviendo durito. Ya está empezando a escampar, veo por aquí, pero pues no importa. No sé cómo está su cielo en Colombia, en el mundo, en partes de Medellín o del área metropolitana, pero estamos felices, como siempre, de compartir esta horita con ustedes y de parihuelear con vos. Como decía Luis Alirio, vamos a hablar de los riñones y resulta que las semana pasada fue el Día Internacional del Riñón. Lo que pasa es que cayó por casualidad el Día de la Mujer y entonces obviamente nos celebraron más a las mujeres. No, mentiras, pasó que celebraron más el Día de las Mujeres y no se le hizo mucha fuerza al riñón, a la prevención del riñón. Entonces, qué importante para todos, no solo para las personas que están enfermas del riñón, aprender y saber cómo manejar la enfermedad, y para eso la línea está abierta, sino también cómo prevenir y cómo saber esos síntomas de pronto que tenemos, pues serán una alerta para tener que ir donde el médico. Por ahora entonces les vamos a presentar a nuestro médico, quien les va a responder todas sus dudas, y para eso por favor tienen el teléfono bien cerquita para que se comuniquen con nosotros a la línea 268-6033. Luis. Hoy es 23 de marzo, se acabó este año y no hicimos nada, Natalia. ya llegó Semana Santa, el año entrante se acaba marzo, por Dios, el primer trimestre del año. ¿Qué hace que empezamos? Mira, el 23 de marzo, ya se me perdió todo. No, tranquilo, vaya buscando. Hoy es, vea, desde 1950 la Organización Meteorológica Mundial conmemora el 23 de marzo como el Día Meteorológico Mundial, así se llama. Fue declarado el 23 de marzo día de esto por la preocupación en torno del cambio climático de la Tierra y sus consecuencias futuras. 23 de marzo de 1839, encuentra uno en internet esta información, es curiosa, que se registra por primera vez el uso de la sigla OK como abreviatura de All Correct, pero es que todo se escribe con A, es muy curioso, pero bueno, es la primera vez que un periódico utiliza OK en el sentido de todo bien, todo bien. Todo correcto. Ese periódico se llama el Boston Morning Post. En 1857 en Nueva York se instala el primer ascensor. Hace tiempitos, 1857. 1980, el 23 de marzo, en El Salvador, República del Salvador,
El arzobispo Óscar Arnulfo Romero pronunció su famosa homilía para que no siguiese habiendo muertos, asesinatos de salvadoreños en El Salvador. Señalaba al gobierno y a muchos otros grupos. Recuerda uno que Monseñor, que después de este día que él pronunció ese pedido, al otro día fue asesinado en plena misa, dando la comunión. Él había dicho el día anterior que había sido amenazado de muerte y dijo: me han amenazado de muerte y eso lo único que comprueba es que estoy en el camino correcto. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. Natalia. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, como les decíamos, vamos a hablar del riñón y tenemos entonces acá al doctor Jorge Eduardo Rico, médico internista y nefrólogo. El doctor Jorge Eduardo es especialista en gerencia de salud y seguridad social, expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Asociación Latinoamericana de Nefrología, profesor adscrito de la Universidad del CES. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Parihueleando con Vos. Buenas tardes, Natalia, de verdad, muchas gracias por la invitación. También, Luis Alirio, muchas gracias por la invitación. Te veo que estás muy bien dateado. Creo que hiciste unos buenos aportes históricos, culturales y sociales y aprendí un poquito de cosas que no sabía, entonces felicitaciones. Hombre, todos nos quejamos de que nos duelen los riñones cuando nos duele la cintura, ¿cierto? O no sabemos nada de los riñones. ¿Qué dice, pues, doctor? Bueno, yo escuchaba la presentación y vamos a de pronto a aclarar unos términos. Normalmente se debe llamar riñonólogo, ¿cierto? Cardiólogo. Sí. Pero se llama nefrólogo porque la unidad estructural y funcional pequeña, más importante del riñón, se llama nefrona. Entonces, la nefrona es la unidad estructural del riñón. En cada riñón hay más o menos 1.200.000 nefronas. Entonces, a partir de la palabra nefrona, es que nos llamamos nosotros, los especialistas en riñón, nefrólogos. Entonces, cuando uno se enferma del riñón es porque las nefronas están malas, dañadas. Esa es una de las causas de daño renal, quizás es la más importante. Cuando las nefronas se dañan, eso es lo que conocemos como falla renal o como insuficiencia renal. Y definitivamente ya cuando fallan, ya hay que recurrir a otros tratamientos que a veces la gente le tiene un poquito de miedo, como son la diálisis o el trasplante renal. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes para el organismo los riñones? Bueno, los riñones normalmente, nosotros tenemos dos riñones, eso es lo importante que debemos saber. Pero hay personas que nacen con un solo riñón. Con un solo riñón podemos vivir perfectamente bien. Entonces, es un concepto muy importante. Los riñones son unos órganos encargados de varias cosas. Lo más importante en los riñones es la eliminación de todos los productos de desecho. Cuando nosotros comemos, nos alimentamos, el organismo hace metabolismo, utiliza las cosas que le sirven para nutrirlo y las cosas que no sirven las desecha a través de la vía digestiva por medio de la defecación, pero la más importante es la eliminación a través de los riñones. Además de eliminar los productos de desecho, los riñones también controlan todo el balance de los líquidos, porque los riñones son muy importantes para el balance de los líquidos. Pero no solamente nos quedamos ahí, los riñones también controlan la parte de la hemoglobina, porque los riñones producen una sustancia que se llama eritropoyetina, que es la que va a la médula, que es el órgano que tenemos nosotros en los huesos para producir glóbulos rojos, y es decir, para tener sangre. Cuando una persona tiene daño en los riñones, una de las manifestaciones es la anemia. Y también los riñones se encargan de balancear la parte química. Nosotros somos un organismo químico. Entonces nosotros tenemos sodio, potasio, cloro, calcio y tenemos ácidos. Entonces los riñones regulan todo ese metabolismo de los electrolitos. Y otra función muy importante es la parte del metabolismo del calcio y de fósforo. Por eso las personas que tienen daño renal también pueden tener riesgo o daño o exposición o más
tendencia a producirse, a tener fracturas. Es decir, son muchas las funciones que tienen los riñones. 190 litros de sangre al día está procesando los riñones. Nuestra línea telefónica es 268-6033. A todos los televidentes les recordamos con mucho cariño que el tiempo es oro y que nos debemos comunicar cortico con la pregunta bien precisa para que el doctor pueda atender a muchísimas personas en este su consultorio Parihueleando con Vos. Y tenemos una llamada desde Aranjuez, Jefferson Pulgarín. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andrés, un saludo muy especial para Iri, un saludo muy especial para todos mis proyectos de Medellín, pues ya saludo también para invitados y para todos ustedes. Mi pregunta es de la siguiente forma, porque hoy en día las personas se ensangran por las narices y encima también da chance en ellos, más que todo el tema de la cirrosis. Hoy en día las personas están muriendo sobre ese tema de la cirrosis. ¿Podría como dar explicación de por qué produce la cirrosis, más que todo sobre las bebidas alcohólicas? Muchas gracias y pues les ayudo a todos mis puertos de MG. Se despide mucho, una vez especial para todos. Muchísimas gracias, Jefferson, por parihuelear con nosotros. Pues, la cirrosis y pues el riñón tema nuestro tiene que hoy ver. Es el riñón. Pero se lo respondemos. Claro, pero que se sí. Puede responder, claro. Hola, Jefferson, buenas tardes. Sí, el hígado es un órgano muy importante para nuestro organismo, porque también se encarga del metabolismo de muchos productos que nosotros adquirimos o comemos y también que producimos internamente. Cuando el hígado se daña por múltiples causas, la principal causa de daño del hígado es el licor. El alcohol es la principal causa de daño en el hígado y ya después vienen otras causas como infecciones, como hepatitis y vienen otras causas más raras. Cuando el hígado se daña, el hígado que está afectado va a producir una alteración, uno, en que las plaquetas, que son unas células que tenemos en la sangre, se van a bajar, porque el hígado indirectamente inflama al vaso y el vaso se encarga de secuestrar, de tomar productos de la sangre y va a bajar las plaquetas. Al bajar las plaquetas, eso puede predisponer a que las personas tengan sangrado. Pero también, por otro mecanismo, nosotros en el organismo tenemos unos factores de coagulación. Hay unos factores que se producen en el hígado. Entonces, cuando hay una alteración en el hígado, esos factores de coagulación no van a estar disponibles, no van a actuar de manera correcta para tratar de taponar la sangre y eso va a predisponer también a que la persona con problemas severos del hígado puedan tener sangrado, básicamente. Bien, volvamos al tema de los riñones. Hombre, si los riñones no funcionaran o si no tuviéramos, uno moriría intoxicado. Sí, claro. El no tener riñones es incompatible con la vida. Eso es una cosa básicamente de una manera directa. Entonces, la persona que no tiene riñones se va a morir intoxicada, va a hacer una intoxicación general en el cuerpo, lo que nosotros llamamos uremia. Todos los productos de desecho se van a acumular en el cuerpo y ¿qué van a producir? En el cerebro lo van a inflamar y la persona puede convulsionar. Esos productos de desecho van a alterar también la sangre. También uno se va a hinchar porque el riñón es el que elimina el agua y esa hinchazón se puede llegar a los pulmones y uno va a hacer edema pulmonar o hinchazón pulmonar. Y también se van a acumular tóxicos, dentro de ellos el potasio. Y el potasio cuando se sube es un electrolito muy tóxico que va a dañar el corazón, que va a afectar la electricidad del corazón y la persona se puede morir por arritmia. Entonces hay múltiples mecanismos, múltiples maneras de que la persona se muera por una falla en los riñones. Tenemos una llamada, don Luis, bien pueda la recibe. En el Picacho, José Marín. José, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Adelante, hombre, José. Don Luis Alirio, muchas gracias, lo estoy mirando. Tengo una inquietud para el doctor, ya le dije a la señorita, y es que tengo un problema en los riñones. Adelante. Yo quisiera que el doctor me explicara qué debo hacer, cómo los debo tratar, cómo me debo comportar, qué droga puedo tomar o si necesito una revisión con un nefrólogo o algo. Entonces quisiera que el doctor me explicara. Pero, ¿cuál es el problemita usted? Eso. El problema fue que yo tuve cáncer en el colon y me mandaron una resonancia de abdomen y de pelvis y me salió quistes en los riñones. Entonces yo quiero saber qué puedo hacer para, si tengo que seguir, pedir una cita con un especialista o qué debo hacer.
quistes. Muy bien, José Marín en el Picacho. Parihueleando con vos. Buenas tardes, José. Los quistes de los riñones pueden ser desde algo muy, muy, muy benigno. Es decir, uno puede hacer un estudio, se pueden coger varios pacientes normales y se le hace un examen que se llama ecografía, y en la ecografía podemos encontrar unos quistes que son unas bolsitas de agua. Eso puede ser un hallazgo normal, pero puede ser un hallazgo normal, pero también hay unos quistes que ya tienen unas características que no son tan buenas, entonces ya son lo que se llaman quistes complejos. Cuando el quiste es simple, que es una bolsita de agua normal, es un quiste simple. Cuando la bolsita, el quiste, vemos que hay una alteración que ya médicamente sabemos, ya tenemos algunos hallazgos para saber, es un quiste complejo. Si tú tienes quistes, los quistes por sí solos no afectan la función del riñón. Tiene que ser ya que los riñones tengan una cantidad innumerable de quistes que no permita que los riñones funcionen bien. Pero independientemente de eso, si tienes quistes renales, lo más aconsejable es que acudas a una cita por el nefrólogo, que el médico te mande las pruebas de funcionamiento del riñón, es decir, un examen que se llama creatinina, que te mande un citoquímico de orina, o sea, una muestra de orina, y que analice cómo son esos quistes. Dependiendo de lo que encontremos, ahí se va a hacer el tratamiento. Muy bien, estamos apenas empezando a parihuelear sobre los riñones. Estamos hablando con el doctor Jorge Eduardo Rico, médico internista y nefrólogo. No se vaya, porque en un momentico volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Esto es Parihueleando con vos y hoy estamos conversando sobre los riñones. ¿Qué sabemos de los riñones o qué no sabemos? Estamos empezando prácticamente el tema. Tenemos llamada, pero yo tengo tinto. ¿Le provoca tinto, doctor Jorge Eduardo? Bueno, muchas gracias. Natalia, pues si está quiera, por descontado. Que hay tinto. Bueno, adelante, usted tome la llamada. Yo. Sí, señor. Muy bienvenida desde Belén, Luce Dilma Rueda. Buenas tardes y parihueleando con vos. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes para todos, usted, Luis Alirio y el doctor. Sí, señor. Gracias. Adelante, vea, doña Luz. Lo que pasa es que mi esposo tiene 66 años y apareció que con un problema de creatinina. Entonces a mí me asusta mucho esa palabra. Quisiera preguntarle al doctor, ¿qué es eso? Las implicaciones, el cuidado, todo aquello, ¿cierto? En relativo con la creatinina. Muy bien, muchísimas gracias, doña Luz. Perfecto, nos vamos a centrar entonces en esta creatinina y también como en ese proceso y los cuidados que debe tener con su esposo. Gracias por parihuelear con nosotros, doctor. Buenas tardes, Luz, ¿cómo estás? Me parece muy, muy importante esa pregunta, porque quizás ese es el nombre que más escuchamos los nefrólogos, creatinina. La creatinina es un examen de sangre muy sencillo, pero es muy importante y significativo para saber cómo funcionan los riñones. La creatinina es un marcador en la sangre que nos indica de una manera indirecta cómo funcionan los riñones. Entonces, la creatinina, uno hace el examen de sangre, hay un rango en el laboratorio, y cuando esa creatinina se sube, nos está indicando prácticamente que el paciente puede tener un daño renal. Entonces, si el paciente tiene un daño renal, nos toca a nosotros buscar la causa de ese daño renal. Y hay muchas causas de ese daño renal que podemos mencionar más adelante. Un momento, doctor. ¿Este examen cómo se hace? ¿En ayunas? O sea, ¿qué requerimientos tiene cuando uno le dicen vaya, hagas el examen? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, es un examen que normalmente uno lo hace, casi todos los exámenes de química, porque eso es un examen de química, se hace en la mañana, pero no tiene que ver con el ayuno, porque es un examen que va, como es un marcador de cómo funcionan los riñones, se puede hacer en cualquier momento del día. ¿Eso cómo se mide, doctor? A ver, un nivel normal de creatinina, ¿cómo se ve en el examen?
Y si está por encima, ¿cómo lo ve uno? Pues, bueno, la creatinina, como digo, es un marcador que se mide en la sangre. Hay un rango de creatinina que va, dependiendo del laboratorio, hay un rango para mujeres y un rango para los hombres. Más o menos las unidades son entre 0.6 y 0.7 hasta 1.1, 1.2 miligramos por decilitro. En resumen, cuando la creatinina en el examen de laboratorio está mayor de 1.2, 1.3, hay que tener cuidado. Hay problemas. Hay que tener cuidado. ¿Y cuáles serían esos primeros síntomas? De pronto las personas que nos están viendo dicen, ay, tengo esto, tengo los pies hinchados, o algo que ellos les empiecen de pronto a revisar, que ellos puedan revisar si tienen algún problema renal. Bueno, Natalia, esa pregunta es también muy importante. Desafortunadamente, la enfermedad renal o el daño renal en la mayoría de casos es asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que no da síntomas. Cuando la persona empieza a tener síntomas, ya muchas veces ya está en un estado avanzado del daño renal. Entonces, eso es muy importante porque ahí es donde van las medidas de tratar de diagnosticar en los pacientes que tienen factores de riesgo o enfermedades de riesgo para tratar de no llevar hasta allá. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas básicamente son debilidad generalizada, a veces cambios en el comportamiento, la persona empieza a hincharse, la persona se ve pálida porque le da anemia, la persona empieza a tener dificultad respiratoria y puede también tener síntomas digestivos, náuseas, vómitos. Pero cuando la persona tiene estos síntomas, que se empieza a hinchar, que está pálido, y uno lo va a estudiar, muchas veces esos pacientes ya tienen un daño renal avanzado. Entonces, muchas veces, la gran mayoría de veces, uno puede tener un daño renal y estar aquí sentado. En el mundo, de cada 10 personas, hay una que tiene daño renal. O sea, aquí cuántos habemos en todo el set, aquí habemos 10 personas. De pronto aquí, dentro de las 10 personas que estamos aquí, una puede tener un daño renal y no sabemos. Yo puedo tener un daño renal y no saber. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo para uno entrar a estudiar y tratar de hacer un diagnóstico de una manera temprana, básicamente. Tenemos una llamada. Sí, señor, vea, ya el doctor nos dijo, pasen llamada, don Luis. Blanca Cano en Manrique, Blanca. Buenas tardes, ¿cómo están? Adelante. Para hacerle una preguntita al doctor, es que yo tengo una nietecita que por ahí a los 5 o 6 años se enfermó de los riñones, aunque ya no sentía nada, pues es que estaba bajita de peso y de talla, entonces el papá le dio por llevarla a una revisión y le hicieron unos exámenes y resultó enferma de los riñones. Ella no tenía como síntomas de nada, pero le hicieron un tratamiento como por más de 3 años con bicarbonato. El nefrólogo le mandó pues tratamiento, le mandaron el tratamiento, luego se lo quitaron, pero no sé si tendrán que volverla a llevar a revisión, porque la niña en este momento tiene 11 años y a ella no siente nada, ni sentía nada antes de llevarla al médico. Esa preguntita, doctor, y muchas gracias. Hola, Blanca, buenas tardes. Sí, te cuento cómo es la parte de las enfermedades renales en los niños. En los niños hay unas enfermedades renales que se llaman acidosis tubulares. Te voy a decir más o menos porque el término es como, de pronto, como enredado. En la formación de los riñones hay una estructura de los riñones que se llaman los túbulos renales. Esos túbulos renales a veces no tienen la capacidad por el desarrollo, por la inmaduración, por la inmadurez, de manejar los ácidos del organismo. Entonces, en los niños esas enfermedades se llaman acidosis tubulares y la principal característica para uno sospecharla es el niño que está bajo de peso, el niño que no crece, que el niño, no, los papás ven que no crece, que está muy pequeñito, y a esos niños hay que hacerles un examen de orina y un examen en la sangre para ver si tiene ácidos alterados en la sangre y en los riñones. Entonces, el tratamiento por lo general es bicarbonato, que controla los ácidos en la sangre, y la gran mayoría de veces son enfermedades que cuando el niño crece van mejorando. Pero yo te recomendaría
Yo sé que la nena tiene 11 años, que nuevamente vayas a la cita y le hagan un examen de sangre, un examen de orina. Muy probablemente van a salir bien, pero de todas maneras sí es recomendable que le hagas el control. Doctor, gracias. Pero no nos pasemos como tan rápido ese tratamiento con bicarbonato. ¿Eso cómo es? ¿Lo pueden hacer las personas para limpiar de pronto el riñón? Explíquenos un poquito esto. Sí, el bicarbonato es un tratamiento en los niños para estos problemas que se llaman acidosis tubulares. ¿Pero cómo se toma entonces? El bicarbonato casero, hay una dosis dependiendo del peso del niño, entonces el nefrólogo pediatra ya le calcula la dosis y va viendo si va sirviendo dependiendo de los niveles de bicarbonato que tiene en la sangre. Entonces, en la medida que el bicarbonato aumenta, ya se va ajustando la dosis. En los adultos, el bicarbonato también tiene una indicación. Cuando nosotros tenemos pacientes con una enfermedad o un daño renal avanzado, una de las cosas es que se acumulan ácidos, y al acumularse ácidos van a producir una serie de síntomas y alteraciones en la persona. Entonces, una de las medidas también en los adultos es dar bicarbonato para algunos pacientes para tratar de contrarrestar este evento. Gracias. Doctor, pero a ver, sí se preocupa uno un poquito cuando usted dice que un daño en el riñón es asintomático. Yo puedo estar aquí sentado y tener un daño y no siento nada. Entonces el riñón nunca duele. O sea, usted sabe que uno va donde el médico cuando algo le duele. Ay, si no siento nada, yo no voy. Y entonces. Luis Alirio, sí, desafortunadamente sí. La gran mayoría de pacientes que nosotros diagnosticamos con daño renal no se sienten nada. Simplemente no se hacen unos estudios. Por tamización o por chequeo que se hacen, y uno muchas veces diagnostica pacientes, y muchas veces hay pacientes que uno le hace exámenes y de la consulta, sin sentirse nada, se van a la unidad renal. Eso pasa frecuentemente. Por eso es importante tener en cuenta los factores de riesgo. O sea, ¿cuándo yo debo sospechar o cuándo yo debo tener en cuenta este paciente para estudiarle la parte renal y descartarle que tengo o no daño renal? Uno, pacientes mayores de 50 años. Todo paciente mayor de 50 años debe hacerse por lo menos un examen de orina, una muestra de orina y una creatinina. Pacientes diabéticos. La diabetes es la principal causa de daño renal en el mundo y en Colombia, el azúcar en la sangre. Entonces, un paciente diabético, ojo, estudiémosle el riñón. Un paciente hipertenso. Los pacientes que sufren de la presión arterial alta es la segunda causa en el mundo y en Colombia de daño renal. Primero la diabetes y después la hipertensión. Los pacientes obesos o con sobrepeso. Los pacientes que tienen una historia de tabaquismo permanente, también hay que hacerles estudios de riñón. Los pacientes que tienen antecedentes familiares, si yo tengo mi papá o mi mamá o un hermano o un familiar muy cercano que tiene un daño renal, también a ese paciente hay que hacerle estudios de riñón. ¿Y cuáles son los estudios? Son muy sencillos. Es una creatinina, que es un examen muy costo efectivo. ¿Qué significa eso? Que es un examen muy barato y nos puede indicar, puede servir de mucho para el diagnóstico. Y un parcial de orina, una muestra de orina. Con esos dos exámenes sabemos si el paciente tiene o no a grandes rasgos daño renal. Muy bien, estamos parihueleando con vos, estamos hablando del riñón, los síntomas cuando el riñón no está funcionando bien. Vamos a ver, ya estábamos viendo también qué factores de riesgo tenemos, vamos a ver cómo se puede prevenir las enfermedades también de los riñones. Estamos parihueleando con vos, nos vamos un minutico y ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos, tema los riñones. Y vamos a Guayabal. Marta en Guayabal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Marta. Aló, buenas tardes. Aló, escucho la llamada de doña Marta. Que sí, es... aló. Bueno, mientras tanto, entonces, mientras aló. Tenemos el sonido de doña Marta, porque no vamos hablando cómo podemos prevenir para que nuestros riñones funcionen bien y para que estemos muy bien, cómo podemos hacer esa prevención. Bueno, muy, muy importante. Todas las preguntas son importantes, pero quizás este es el punto más importante. Lo más importante en medicina es hacer prevención, eso es lo más importante. Y hay unos tips que son importantes para la parte renal. ¿Cuáles son? Uno, hábitos de vida saludable. Creo que los hábitos de vida saludable no solamente para el riñón, sirven también para controlar la presión, para controlar el azúcar, tratar de bajar de peso, tratar de hacer ejercicio.
tratar de mantener una buena hidratación. Quizás eso es lo que más escuchan de los nefrólogos. Tome bastante agua, tome agua, hidrátese. La hidratación es fundamental para tratar de que los riñones estén aliviados. Dejar de fumar el cigarrillo. Doctor, un momento, pero el agua, ¿cuántos vasos al día? Porque a veces le dicen a uno que tanta tampoco es buena para el riñón. No, eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Es mantenerse hidratado. Eso es muy relativo y también hay que tener en cuenta otras condiciones de la persona. Pero lo importante es mantenerse bien hidratado. Dejar de fumar. Hacerse el chequeo de la presión arterial. Es que uno va a un médico y es muy fácil tomar la presión arterial. Y en los pacientes que de pronto tienen riesgo, hacerse un examen de azúcar. Un examen de azúcar es muy sencillo. Ahí, con un examen de azúcar sabemos si la persona sufre del azúcar, o sea, es diabético o no. Con tomando la presión, uno sabe si es hipertenso o no, que son las dos causas más frecuentes. Junto con las otras medidas que les comenté. Una muy importante, evitar la automedicación. Para los nefrólogos es absolutamente contraindicado automedicarse. La idea es que los medicamentos sean formulados por un personal idóneo, por el médico. Y porque muchos medicamentos pueden dañar los riñones. Hay muchos medicamentos de uso común que son buenos, pero también en ciertas personas pueden dañar los riñones. Y también, por ejemplo, los medicamentos naturales, también tener precaución y asesorarse de una persona idónea. Básicamente son como las medidas generales. Está lista Marta en Guayabal. Marta. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ojalá no se me haga muy larga. Bueno, mi esposo tiene 53 años. Desde el 2005 lleva 5 cirugías, 2 con láser, 3 uretroplastias, porque tiene estrechez de uretra. Lo que hace que lleva pues ese tiempo, toma mucha norfloxacina, ciprofloxacina, le han puesto meropenem, todos los antibióticos habidos y por haber, porque tiene el chericolí. Entonces mi pregunta es, ahora lo tienen con amoxicilina, insulina profilático, 2 diarias. ¿Él debe hacerse el examen de los riñones o cada cuánto para ver si tiene los riñones bien o malos o qué efecto le puede hacer pues toda esa droga? Bueno, Marta, mire y te cuento, por lo que estoy escuchando, tu esposo tiene una estrechez uretral que les ha favorecido hacer infecciones urinarias. Entonces, por lo que nos estás comentando, él ha hecho muchas infecciones urinarias y seguramente le han puesto antibióticos muy fuertes. Los antibióticos fuertes, bien administrados, en general no tienen por qué repercutir con el daño renal, porque el daño que o el problema que él tiene es un problema de abajo, de la vejiga y de la uretra. Entonces, teóricamente no tiene por qué tener afectación en el funcionamiento renal. Sin embargo, el hecho de tener muchas infecciones urinarias, considero yo que debe ser como una indicación para hacerle estudios de funcionamiento renal. Como ya lo hemos dicho, ¿cuáles son los estudios de funcionamiento renal? Un examen que se llama creatinina y hay otro examen que se llama nitrógeno ureico. Yo creo que haciéndole esos dos exámenes podemos saber cómo están funcionando los riñones. Doctor Jorge Eduardo Rico, hablemos un poquito de la famosa diálisis, que parece despertar un horror, un pánico en ciertas personas. Yo ya he oído historias de personas que han preferido morirse a ser sometidos a la diálisis. ¿Qué es la diálisis? ¿Por qué se puede llegar hasta allá que le tengan que hacer eso a uno? Y realmente si es tan terrible. Bueno, ese es un temita también un poquito extenso, pero vamos a ser un poquito concretos. Cuando los riñones se dañan o empiezan a dañarse de manera severa, nosotros los médicos tenemos una manera de calcular cuánto es el funcionamiento en porcentaje de los riñones. Entonces, con base en el porcentaje de funcionamiento, nosotros clasificamos el daño renal desde 1 hasta 5. 1 es un daño renal prácticamente muy, muy, muy leve y 5 es el daño renal severo. El daño renal severo, ¿cómo se define? Cuando el funcionamiento renal es menor de un 15% de ambos riñones, o si uno tiene un solo riñón, de ese riñón. Cuando ese funcionamiento renal es menor de un 10 a un 15%, nosotros tenemos unos tratamientos que ofrecerles al paciente que básicamente son dos grandes. Está la diálisis y está el trasplante renal. De entrada, en el mundo, y en Sudamérica y en Colombia, la mejor opción de tratamiento cuando nosotros tenemos un daño renal severo es el trasplante renal. Esa es la mejor opción de tratamiento porque es algo que lo va a llevar a tener
una situación parecida como venía el paciente antes de enfermarse. Pero los pacientes que no se pueden trasplantar o que hay que hacerles un tratamiento de manera rápida, porque el trasplante es un proceso, nosotros le hacemos las diálisis. Hay dos tipos de diálisis, que es una diálisis de la sangre, que se llama hemodiálisis, y hay una sangre del abdomen, que uno utiliza una membrana, como una sábana que tenemos en el abdomen, que se llama peritoneo, entonces es la diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué hace la diálisis? La diálisis cumple algunas funciones que los riñones no están cumpliendo bien, no todas las funciones. Básicamente, ¿qué es lo que hace la diálisis? La diálisis cumple qué funciones del riñón. Uno, sacarle agua, porque a través de la diálisis, que es una máquina que utiliza un filtro que actúa como si fuera un riñón, esa máquina saca la sangre y esa máquina va a extraer líquidos. Entonces, a través de la diálisis podemos manejar los líquidos que la persona no puede orinar, y también por esa diálisis, por esa membrana, también controlamos o manejamos los productos de desecho. Entonces, la diálisis básicamente controla el agua, controla los productos tóxicos, pero las otras funciones como la anemia, la alteración en los huesos, no la maneja la diálisis. Por eso, además de la diálisis, hay que dar tratamiento con medicamentos. Y la peritoneal también es una diálisis que utiliza la sabanita, que se llama peritoneo, que también lo que hace es filtrar los tóxicos y el agua. Pero eso duele. El procedimiento de diálisis como tal no duele. No tiene por qué doler. Si la persona le duele, hay que buscar algo. Y la diálisis tiene mitos. O sea, la diálisis ha salvado vidas. Antes de que existiera la diálisis, todos los pacientes que hacían daño renal se morían. Ahorita la diálisis, hay pacientes en diálisis que tienen 20, 30 años en diálisis. Entonces, la diálisis es un tratamiento que es una opción de tratamiento que tenemos, y de hecho, si uno va a hacer un trasplante, uno puede al paciente empezarle diálisis y después hacerle el trasplante. Tenemos una llamada desde Bomboná, nos estaba esperando desde hace un ratico, Amparo Buitrago. Amparo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, muchas gracias. Adelante. Tan amable, una preguntita al doctor. Claro que sí, adelante, doña Amparo. Doctor, yo quiero saber si la furosemida a largo tiempo, yo lo estoy usando hace 3 años, quiero saber si eso finalmente daña el riñón. Muchas gracias, doña Amparo. Gracias por comunicarse a Parihueleando con vos. Bueno, doña Amparo, la furosemida es un medicamento que se conoce como diurético, es decir, pone a las personas a orinar más. La furosemida tiene sus indicaciones. El paciente que la necesita porque está muy hinchado, porque tiene un daño renal severo y tiene que mejorar el control de líquidos, si se utiliza de una manera adecuada, bien ordenada, no va a tener problemas con el riñón. Pero muchas veces hay pacientes que no tienen daño renal, que tienen una hinchazón por otra causa que no son los riñones, y uno lo ve que abiertamente toman furosemida y a veces a dosis muy altas. En esos pacientes, el poner un orinar mucho un paciente le puede generar un balance de líquidos negativo, es decir, lo que toma es menor que lo que bota, y eso lo puede llevar a una deshidratación y a una falla renal que se llama falla renal aguda. La furosemida también se utiliza para los pacientes que tienen falla en el corazón. Cuando el corazón está muy grande, que no bombea bien, la persona se puede hinchar porque el corazón no bombea bien, y esos pacientes también uno les puede dar tratamiento con furosemida. Es decir, que la furosemida bien utilizada no es mala, pero mal indicada y mal usada sí va a ser dañina para el riñón. A mí me preocupa a veces mucho porque en los colegios o cuando estamos estudiando chiquitos nos dicen, aguántese, uno quiere ir al baño a orinar, aguántese, aguántese. Y uno como que crece con ese rayón en la cabeza, y no sé si a ustedes de pronto les pasa, pero leyendo antes de comenzar el programa decía, una de las recomendaciones, uno de esos hábitos importantes que debemos adquirir es no aguantarnos para ir al baño, porque al aguantarnos podemos producir tantas infecciones y causar de pronto un daño al riñón. Ah, bueno, Natalia, mira. Eso se llaman hábitos de higiene de la vejiga. La vejiga es el órgano, después cuando los riñones producen la orina van a la vejiga. En la vejiga se acumulan y por una serie de estímulos nerviosos que lo sentimos nosotros, la persona orina. Y se produce ese mecanismo de la micción, se llama eso. Cuando nosotros vamos en contra del mecanismo natural de la vejiga, si la vejiga está llena y nos está avisando que se está contrayendo y que se tiene que contraer, y nosotros automáticamente y conscientemente estamos aguantando, obviamente eso puede generar una inflamación de la vejiga. Entonces, dentro de los hábitos que debemos adquirir desde niños es tratar de orinar en el momento que es, a la hora que es y con la indicación que es.
Es decir, eso se llaman hábitos de higiene vesical. Si uno se acostumbra a no tener unos buenos hábitos de la vejiga, pues la vejiga se va a inflamar y se va a resentir y también puede tener sus alteraciones. Usted hizo énfasis ahorita en no automedicarse, pero uno se pone a ver cuánto trata la publicidad de venderle a uno en materia de medicamentos, que para la gripa, que para los pies, que para no sé qué, que para la tos. Y la gente pues ve eso en televisión y dice, pues esto debe ser sano y se automedican. Eso es un grave problema que tenemos de verdad y creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchos medicamentos para la gripa que tienen unos componentes que suben la presión. Hay medicamentos analgésicos que pueden afectar la función del riñón. Y la verdad, yo pienso que eso sí es bastante, bastante delicado. Pero desafortunadamente los medios o la manera como se vende o las industrias, pues no sé exactamente quién sería el responsable, hacen ese tipo de prácticas y la verdad que no son recomendables, no son recomendables. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando del riñón con el médico internista Jorge Eduardo Rico. Nos vamos a ir un minutico y ya volvemos a parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos. Vamos a Guayabal, Luz Marina Osorio en Guayabal. Buenas tardes. Buenas tardes, Alirio pues, y todos los que están allí parihueleando con Vos. Usted también. Yo adelante. Estoy muy bien, muy bendecida por el Señor, gracias a mi Dios. Yo llamo para hacerle una pregunta al médico. Para preguntarle, a mí me operaron de un edema suprarrenal o suprarrenal, no sé cómo se dirá, y en la cirugía me laceraron el vaso y el páncreas. Entonces a mí me hicieron una resonancia antes de que me descubrieran el edema y en el hipocondrio tengo el dispositivo con el que planifico o planificaba. Y entonces el médico, el urólogo, por sacarme eso, llegó hasta allá y me laceró el vaso y el páncreas. Yo le quiero preguntar a usted si esos edemas vuelven a reproducir o que me tengo que volver a hacer otra resonancia o qué, para mirar a ver si no me volvió a crecer o se volvió a formar el edema. Que Dios me los bendiga, muchas gracias, lo escucho por el televisor. Un abrazo, feliz día, feliz tarde. Muchas gracias, doña Luzma, parihueleando con Vos. Doña Luzma, buenas tardes. Lo que el doctor te operó se llama adenoma suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Adenoma es una lesioncita como una bolita que está en una glándula que se llama suprarrenal, que como el nombre dice, está encima del riñón. Esa glándula tiene unas funciones en el organismo que son muy importantes. Entonces, a ti te operaron, hicieron extracción del adenoma y teóricamente, si fue corregido, no tiene por qué volver a darte síntomas. Casi siempre la mayoría de síntomas que da es que a la persona se le alteran las hormonas, se le sube la presión arterial. Entonces, lo que yo te recomendaría es, de todas maneras, porque te operaron de eso, hacerte un control. Te hacen un control de la presión arterial, te hacen un control, unos exámenes de sangre para definir cómo va eso. Pero por lo que me estás contando, eso no tiene por qué volver a reproducirse, porque si no estuvieras con síntomas nuevamente. Y eso cuando se controla, pues se controla. Gracias. A propósito de esa glándula suprarrenal, ¿cuál es su función y qué tiene que ver con el riñón propiamente? Están ubicadas encima del riñón, pero no tienen como tienen unas funciones diferentes. Son glándulas, es decir, producen hormonas y tienen varias funciones en el organismo. Producen unas sustancias, por ejemplo, el cortisol es importante para el organismo, producen otras hormonas que hacen, lo que hacen es la regulación de algunos procesos en el organismo. Y básicamente tienen esas funciones, o sea, son varias hormonas que se producen porque la glándula tiene varias estructuras internas y cada estructura produce unas hormonas diferentes, producen hormonas sexuales, producen el cortisol y producen otras hormonas también.
¿qué pasa entonces cuando ya una persona está enferma, se hace los exámenes, usted la ve, se da cuenta que la creatinina está muy mal, cuáles son los tratamientos que se dan y cuáles son los cuidados que esta persona entonces debe tener? Bueno, entonces nosotros cuando al paciente le hacemos los estudios, se le hace la creatinina, se le hace el examen de orina, entramos a mirar si la creatinina está alta o no. Y en el parcial de orina, en la muestrecita de orina, entramos a mirar básicamente lo que son proteínas. A veces la persona o los pacientes empiezan a botar proteínas y ese es un marcador inclusive más temprano de daño renal que la misma creatinina. El parcial de orina para nosotros es supremamente importante. Y de pronto, ¿cómo uno puede sospechar que está botando proteínas? Cuando uno empieza a notar que está orinando con mucha espuma, cuando la persona empieza a notar, uy, estoy orinando con espuma, esto no lo tenía, hágase un examen de orina porque pueden ser proteínas. Entonces, ya una vez que tenemos eso, entramos al paciente a clasificar. Si vimos que tiene un daño renal, entramos a clasificarlo dependiendo del funcionamiento que tenga. Es decir, con la creatinina hacemos un cálculo del porcentaje que les explicaba anteriormente y clasificamos si es algo leve, moderado o severo. Entonces, para el tratamiento, ya después una vez que lo clasificamos, empezamos con el tratamiento. Para el tratamiento, ¿qué es importante hacer antes de esto? Identificar la causa. Si nosotros tenemos un daño renal, tenemos que buscar el por qué tenemos el daño renal. Y como les decía anteriormente, las principales causas de daño renal son el azúcar en la sangre y la presión arterial. Hay otras causas como la inflamación propia del riñón y otras causas por allá para no extendernos. Entonces uno busca la causa. Una vez que busca la causa, ya va a tratar la enfermedad renal. ¿Qué es importante en el tratamiento? Uno, tratar la causa. Si yo sufro del azúcar, tengo que tratar el azúcar, controlar el azúcar, porque al controlar el azúcar, eso me va a evitar de que los riñones se me dañen. Si yo sufro de la presión, tengo que controlar la presión para evitar que los riñones se me dañen. Nosotros también entramos a controlar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se traduce eso? Ver cómo está el ácido úrico, ver cómo está el colesterol, ver cómo están los triglicéridos, mirar qué peso tiene el paciente y todo eso lo tenemos que controlar. Controlando todo eso y controlando la causa de base, de esa manera vamos a manejar el daño renal. Y además de esto hay otras cosas que controlar. Si la persona tiene anemia por el daño renal, hay que dar medicamentos para controlar la anemia. Hay unos medicamentos que se llaman eritropoyetina o otros medicamentos como son el hierro o el ácido fólico, que también a veces hay que darlos. Y también mirar si la persona tiene alteraciones en el metabolismo del calcio y de fósforo de los huesos, porque cuando hay daño renal se afectan los huesos y hay medicamentos también para controlar eso. Todo esto, si ven que son bastantes cosas, hace parte del tratamiento y definitivamente cuando ya los riñones funcionan menos de un 10 a un 15%, están las opciones de tratamiento que les mencionaba ahorita, que son la diálisis o el trasplante, o no hacer nada. Esa es otra opción de tratamiento. Hay pacientes que para nosotros no están en condiciones de hacer una diálisis y a veces la expectativa de vida que tienen no da para meterlos en diálisis y uno prefiere a los pacientes darles un tratamiento médico, un tratamiento paliativo, que inclusive a veces pueden hasta tener un mejor tiempo de vida que meterlos a veces a diálisis. Gracias. Doctor Jorge Eduardo, ¿qué tiene que ver los riñones con el miedo? Se lo digo porque alguna vez algún bioenergético me hablaba y me decía que los riñones eran el órgano del miedo y es común escuchar decir, no, es que me orino del susto, pues, o me oriné del susto, ¿cierto? Entonces mire que está como relacionado. Sí, buena pregunta y está relacionado. Ese mecanismo específicamente es un mecanismo reflejo. Cuando de pronto la persona tiene una descarga por el susto, una descarga de hormonas, eso puede alterar la vía de la regulación de la micción y la persona puede orinar. Pero ojo, pues, un paciente que tenga trastornos psiquiátricos, por ejemplo, que tenga mucha ansiedad, que tenga mucha depresión, que sea muy irritable, que tenga mucha variabilidad en el estado de ánimo, son una de las manifestaciones de la intoxicación o de las toxinas acumuladas. Una de las manifestaciones de un paciente con daño renal severo es precisamente eso. No pueden dormir bien, se ponen muy irritables, están deprimidos o están muy irritables y después están
o tienen variabilidad en el estado de ánimo. Entonces, eso puede ser por intoxicación o por las toxinas acumuladas. Entonces, es importante también, si un paciente tiene eso y vemos que sufre el azúcar, sufre la presión, hay que prestarle atención a que no tenga un daño renal. Doctor, muy rápidamente, porque se nos está acabando el programa, pues las mujeres tenemos más infecciones por nuestra anatomía. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener? Y es que uno encuentra que las mujeres se enferman de los riñones más que los hombres. Las mujeres, como dice Natalia, por la anatomía tienen mucha más predisposición a infecciones en la orina. Son infecciones urinarias que nosotros las llamamos infecciones urinarias bajas. La uretra de la mujer, o sea, entre la parte externa y la vejiga, que es la uretra, es una distancia muy pequeña. 2 centímetros aproximadamente. En el hombre, la uretra por el pene es mucho más larga. Entonces, por ese mecanismo de a veces la colonización de bacterias entran por esa uretra y puede favorecer a infecciones en la orina. Entonces, la mujer básicamente mantenerse bien hidratada, tener unos hábitos de higiene bastante adecuados, tratar de tener hábitos vesicales, lo que mencionábamos ahorita, no aguantarse para orinar, a veces hay que hacer doble micción para que no quede orina en la vejiga acumulada. Eso creo que quizás es lo más importante. Ya cuando la mujer tiene muchas infecciones urinarias, uno puede recurrir de pronto a bebidas, por ejemplo el arándano, que es el cranberry, también en algunas pacientes con muchas infecciones urinarias puede ser de utilidad para tratar de disminuir los episodios de infecciones urinarias. Se nos va acabando el tiempo en Pariveleando con Vos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Eduardo Rico, por parivelear con nosotros y explicarnos también el riñón y sus funciones. Muchas gracias, Natalia, porque la verdad hemos pasado muy bien. Creo que ha sido una hora bastante productiva. Lástima que se haya acabado el tiempo tan rápido. Y también a Luis. Esta vez te dije Luis. Es información fundamental para uno. Muy importante, ojalá que me inviten de nuevo porque aquí estaré bastante alegre y presto para venir porque esto que sabes es muy importante, un programa como estos que tiene bastante teleaudiencia, esto es más importante para la parte de prevención que a veces dictar una charla en un hotel o atender a un paciente directamente porque esto sí tiene mucho impacto en la parte social para prevención. Gracias. Bien, muchas gracias, Natalia. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces el lunes. Ustedes, como siempre, se quedan en Telemedellín. Recuerden que aquí el parque está abierto, que el domingo pueden venir a pasar bien rico. Hay mercados campesinos. En fin, como siempre, quédense en Telemedellín, siempre con Vos.